9 minutos y medio para el comienzo del partido de primera hora en esta jornada en el Palacio Contador Gastón Welfi. El encuentro entre Biguá y Quimsa de la República Argentina. Ya lo recibimos también a nuestro comentarista en esta jornada, el gato Horacio Perdomo. Gato, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, audiencia. Un lindo juego donde Biguá se tiene que poner modo Liga Sudamericana porque no está jugando principalmente las fichas nacionales. Hizo 75 puntos el otro día, de los cuales 73 lo aportaron 4 jugadores. Las 3 fichas extranjeras más lo que aportó Vidal. Quimsa logró un triunfo importante. Había sacado una ventaja interesante de 14 puntos con buen juego, buena rotación con su goleador Robinson con 27 puntos. Se hizo fuerte, se le emparejó el juego al final y en un final cerrado se terminó llevando el juego. Alem Banegur también nos acompaña esta tarde en lo previo al choque entre Biguá y Quimsa. Alem, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes para todos. Como recién decía, el gato basó su juego en lo que es el perímetro y también los extranjeros. Biguá, que deberá mejorar en la fase ofensiva en este partido. Tan solo 75 puntos anotó en el primer juego, donde perdió frente a Minas Tenis 93 a 75. Donald Sims con 22 tantos fue el goleador en ese partido. Quimsa ayer le ganó 95-93 al elenco brasileño con un desconchante Brandon Robinson, 27 puntos para él. El equipo argentino y el equipo uruguayo, que tienen un antecedente reciente, el 7 de abril de este año jugaron por este mismo torneo, por la Basketball Champions League América de la temporada pasada. Fue victoria de Biguá en semifinales 98-91. A segunda hora vamos a estar con el partido de Peñarol frente a Flamengo. Por el grupo C se viene la presentación olímpica. 9, Franco Barale. Número 12, Emiliano Toreta. Número 13, Rodrigo Sánchez. 15, Brandon Robinson. Número 18, Agustín Pérez Tapia. 21, Eric Anderson. Número 30, Mauro Cosolito. 33, Fabián Ramírez Barrios. Número 34, Brian Caramalí. Y 91, Kevin Hernández. Dirige técnicamente el señor Juan Manuel Córdoba. Ahora es momento de presentar al Club Biguá de Villaviarritz. Número 0, Gonzalo Álvarez. Número 1, Víctor Ruud. 3, Santiago Muglia. Número 4, Santiago Pepo Vidal. 8, Donald Sims. Número 12, Matías Espinosa. Número 14, Juan Martín Ortiz. 15, Guillermo Jones. Número 23, Luis Santos. 24, Ángel Arevalo. Número 26, Manuel Saavedra. Y 42, Martín Rojas. Ahora sí, quedó realizada la presentación olímpica de los planteles para el partido entre Biguá y Quimsa. ¿Qué más en lo previo, Gato? Y quedamos repitiendo la integración inicial. Hay que ver, hoy Biguá tuvo un día de descanso porque Quimsa jugó ayer, Biguá descansó. A ver si sirve hoy para ponerse más intenso, principalmente en la parte defensiva. 93 puntos recibió contra el equipo brasilero. Correr más la cancha, defender duro, traer soluciones del banco, conseguir que le aporten puntos, porque fue nulo el otro día el aporte del banco, para emparejar el juego, que la tiene difícil, la tiene dura, porque Quimsa es un muy buen equipo. Juan Manuel Córdoba dirige al equipo argentino. Diego Cal, el entrenador del conjunto uruguayo.
urgido por una victoria. El equipo de Villa Biarritz en el partido de esta tarde necesita ganar tras lo que fue el debut con derrota frente a Minas Tenis. Y bueno, esa es la idea, ¿no? De llevarse de acá, de siendo local en su país, un punto por lo menos, ya uno lo perdió, que no se le vaya a Quimsa con dos puntos porque ahí se colocaría bien. Tienen tres fases más para jugar entre ellos y clasifican dos por serie para llegar a los ocho, a cuartos de final, semifinal y luego final, que ese es el objetivo de los equipos por serie, de tratar de estar en el primero o en el segundo lugar. Mantiene Biguá para esta tarde la ausencia de Iván Loriente. Sí, un Iván Loriente que se sigue recuperando de un desgarro. Hoy tenía la última ecografía. Si todo estaba bien, le daban el alta médica y va a poder ser de la partida el domingo, cuando por la actividad local Biguá reciba a Aguada. ¿Cómo sigue la actividad de Biguá en la Champions? Biguá en la Champions. Bueno, este grupo particularmente va a tener el lunes 16 de enero un partido entre Minas Tenis y Quimsa en Belo Horizonte. El martes 17 también a las 19 horas van a jugar Quimsa y Biguá, mientras que el miércoles 18, en mismo horario, 19 horas en Belo Horizonte, Minas Tenis será local frente al elenco uruguayo. Daniel García de Venezuela, Carlos Vélez de Colombia, Alan Dos Santos de Brasil. Los árbitros. Presentamos quintetos titulares para esta tarde. Y por Quimsa en la base Barale. Los ayudas Cosolito y Robinson. En la tabla Ramírez y Anderson. Su entrenador Juan Manuel Córdoba. Por Biguá en la base, Vidal, los ayudas Sims y Álvarez. En la tabla, Ruth y Santos, su entrenador Diego Cal. ...93-75... perdió Biguá el lunes su primer partido frente a Minas Tenis de Brasil. Ayer por un doble ganó Quimsa frente al mismo equipo brasileño. 95-93 el triunfo del equipo argentino. Lo último de Diego Cal antes del arranque. Cuando reciba, se la lleva ese handoff y andá y ponele la cortina. Va para el medio a Víctor, ahí queda las espaldas. Es eso, es cuatro arriba y es pico también para Donald ahí con Luis. ¡Ey! Gonza, intenso otra, de starting defense, ¿ok? Let's set the tone. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. ¡Un, dos, tres! ¡Cuba! Gonzalo Álvarez. Uno, Víctor Cruz. Cuatro, Santiago Pinari. Ocho, Donald Sims. 23, Luis Santos. Vale, vamos, vamos, dale, dale. Lo último también de Córdoba en el banco de Quimsa. Va quedando todo pronto para el arranque del partido. Encuentro importante en el grupo B de la Champions. A segunda hora va el partido del grupo C. Peñarol frente a Flamengo de Brasil, que ayer perdió ante Instituto de Córdoba. Peñarol que ganó el lunes en el debut frente al conjunto cordobés. Y hay duelos importantes. Principalmente Vidal tiene que controlar a Valari, un jugador que tira muy de lejos, que tiene buena mano de tres. Ayer estuvo tremendo, fue el que acompañó al extranjero en el goleo. Y también ese duelo que va a haber en la tabla entre Anderson y Santos. Ahí hay que ver cuál de los dos prevalece. Ya va llegando Santos para saltar en el círculo central por el lado del equipo uruguayo. Irá Anderson.
por el lado de Kimsa. García de Venezuela, Vélez de Colombia, Dos Santos de Brasil, los árbitros. Una particularidad, siempre lo hace Sims, hoy también lo hizo Robinson. Los dos le pidieron al árbitro la pelota antes de empezar. Se viene el arranque del encuentro en el Palacio de Contador Gastón Welfi. Primera pelota del partido para Biguá, Donald Sims. Marcado por Cosolito, el capitán de Kimsa. Cortina de Santos. Se levanta Sims, Tulle. Ahora la sube Barale. La pierde Anderson. La tiene Rudd. La juega para Vidal. Otra vez con Sims. Pelota para Santos. Tira hierra, torcido. La gana Barale. Robinson. Busca atacar el aro. Descarga mal. Recupera Rudd. Nueva ofensiva para Biguá. Rudd de tres, tiró y erró. Muy torcido. Rebote de Santos. Llega Álvarez. ¡Tulle! Y ambos en hombre a hombre. Buen arranque de Biguá. Ese duelo de Robinson y Santos está en el área. Ahora Ramírez Barrios. Erra abajo. Salida de Vidal. Cruza Vidal. Venía para Álvarez. Pelota para Kimsa. Ya para reponer Brandon Robinson. La trae Barale. Que hubo un tema con el reloj. Sí. Va a ser saque de costado para Kimsa. Robinson para reponer el número 15. Entregando para Ramírez Barrios. Ahora dejó para Franco Barale. Se levanta Barale. Doble. Rudd Vidal. 4-2. Está ganando el Pato de Villa Biarritz. Vidal entregando para Sims. Sims va de tres, tira y erra apenas. Recogía Ramírez Barrios el rebote. Robinson a punta de tres, tiró y erró, pasada a Lorenz. Vidal, cruza Vidal. Abajo para Santos, erra el dominicano. Ganaba Robinson, Barale. Otra vez, Barale, doble. Y está marcando la diferencia Barale. Vidal que no lo puede controlar porque se tiene que montar, porque tira de tres. En la jugada anterior lo quebró, hizo el doble. Ahora de nuevo hizo el doble, empata el juego Kimsa. Dominando Vidal, el pase que viene para Santos. Puso para Rudd. Frena, apunta a Víctor, erra otra vez. Rebote de Anderson. El pase que venía para Franco Barale. Defendido por Vidal. Pierde Barale. Ganaba Vidal. Ataca Biguá. Llega Rudd. Descarga Rudd. Álvarez. Vidal. Va de tres. Triple. De tres, Pepo. Tres 10 del primer cuarto en el Palacio Contador Gastón Welfi. Estamos en vivo, producción Tenfield. Grupo B de la Champions. Cosolito para Anderson, erra. Rebote de Santos. Insiste Vidal. La jugó para Rudd. Buscaba cambiar para Sims. Cambio en Kimsa, número 91, Kevin Hernández. Primera modificación en Kimsa, a la cancha Kevin Hernández, afuera Anderson. Repulso Vidal.
La tiene Donald Sims. Cuenta regresiva en 8. Rebota la pelota en Hernández. Seis de posesión. Le queda a nadie. Va Vidal. Otra vez de tres. Corto el tiro. Salida de Barale. Ramírez Barrios. Cosolito. Ramírez Barrios. Recoge el rebote Rub. Vidal. Hubo falta contra Santos. Del número 91 de Kevin Hernández. La primera personal, primera en el partido. Y Kevin Hernández, que el partido pasado tuvo buenos minutos. Principalmente porque es un grande que se abre, tira de tres. Y ahora en la lucha con Santos, la falta está bien hecha. Ya sacó Vidal desde abajo en zona de ataque. Pelota adentro para Santos. ¡Dule! Y le cuesta la defensa de Santos. Le gana posición, le gana por adelante, lo tranca, lo bloquea, lo sella para convertir Santos. 5:40 para el final del primer cuarto. La tiene Barale. La falta es de Gonzalo Álvarez. La primera personal, primera colectiva ambigua. Primera falta personal, número 0. Vuelve Anderson Álvarez. En Kimsa se retira primera justamente Hernández. Y Biguá, que está bien porque hay una buena marca de Álvarez sobre Robinson. Lo tiene controlado y ahí se le complicó al equipo de Kimsa. Saca Cosolito. La juega para Robinson. Cortina de Anderson. Mantiene Robinson. Cuenta regresiva en 4. Robinson. Barale de 3. Tira y erra apenas. La consigue Sims. Ahora se viene Biguá. Va llegando Santos. Busca Santos, acrílico doble. Toma 7 de diferencia, Biguá. Gana 11-4 frente a Kimsa. Ramírez Barrios, Robinson, Anderson. La marca de Santos. Anderson, doble. Y ahora sí apareció otro para acompañar a Barale en el posteo bajo, en el short corner, 1-1, anota tabla. Sims de 3, tira y erra. Barale. Cosolito, doble. A un triple se pone ahora el equipo que dirige Córdoba. La va trayendo el Pepo Vidal. Apunta Vidal, erra pasada. Robinson. Ataca Kimsa. Parale. Robó Vidal. Va Biguá. Vidal. Álvarez. De 3. Tira y erra también apenas. La bajaba Ramírez Barrios para Franco Barale. 3:50 y se van los primeros 10. Y hay falta ofensiva del número 33, Fabián Ramírez Barrios, la primera personal, segunda colectiva en Kimsa, el cambio en Biguá, Rojas a la cancha, fuera Santos. Y la cobra del juez que estaba más lejos, que estaba cerca, que estaba mirando en incidencia, no la vio. El otro de espalda, ante la protesta de Vidal, cobró la falta en la cortina. A segunda hora hacemos Peñarol Flamengo de Brasil por el grupo C de la Champions. Vidal Rojas, Rojas Sims. Sims. De 3, triple. De 3, Donald. Ahora Ramírez Barrios. Cosolito va de 3, triple. De 3, Mauro. Sims. Álvarez. ¡Dule! Diálogo permanente de Vidal con los árbitros. De Gonzalo Álvarez es la falta nuevamente. La segunda personal del número 0.
la segunda colectiva también en Biguá. Y una marca agresiva. Está controlando bien. Ahora es Biguá que corriendo también convierte el anterior de transición. El triple de Sims. Ahora la penetración de Álvarez para sacar ventaja de 5. Respecto a lo que marcaba Javier, hubo advertencia de uno de los árbitros a Vidal y hubo queja del entrenador Córdoba también sobre el base uruguayo. Robinson, marcado por Rojas. Falta de Rojas. De Martín, la primera personal, la tercera colectiva en el pato. Y todo eso lo genera la defensa sobre Robinson. Lo están controlando bien. Ahora fue Rojas el que lo tomó en el cambio de hombre. Franco Barale, cortinado por Anderson. Barale, a punta de tres, corto. Salta Anderson. Cosolito, más de 15. Anderson, marcado por Rudd. La pierde Barale, recupera Anderson, tira y erra. Ahora se viene Biguá, Vidal. Llega Rojas, Tulle. Y qué lindo gol de ataque rápido. Lo miró Vidal, que venía Rojas por la fila de los trailers, por el eje de la cancha. Lo esperó cuando avanzó hacia el aro, se llevó al defensa de espalda, lo dejó solo a Rojas, enseguida el tiempo de Kimsa. Escuchamos a Córdoba desde el banco. Estamos recibiendo goles en bandeja, casi todas las ofensivas son goles en bandeja de eso, porque no nos estamos hablando en los emparejamientos. Pasa está... que viene Vidal y está así, no abierto, está ruta capaz. Estamos dos quedando abiertos, está Vidal solo con el eje. Vamos uno y Vidal no va a tirar, chicos. No, hay que repartirse, igualar en el balance defensivo. Y eso lo tenemos que hacer comunicando. Está, Eric, necesitamos que lo ataques a Ruth uno contra uno, ¿está? Necesitamos que lo ataques uno contra uno, sobre todo a él. Próxima ofensiva, sin llamarla, vamos blanco, vas vos del lado de Eric, Fabián, Pablo, recibís vos, cortás Mauro y vas al mano a mano con Brandon, ¿está? Y Eric va a salpicarlo después mano a mano. Y hay preocupación de Córdoba en la salida rápida de Biguá. Era lo que le decía, el base, que se abrían para impedir el triple de Ruth y de Sim, y generaban eso, lo que hizo Vidal, que penetrara, que descargara por el eje para que Rojas la pusiera, pero él decía que tienen que estar más atentos, más concentrados principalmente en el balance defensivo. 5 puntos para Sims, 5 puntos para Cosolito, goleadores del partido hasta el momento. Se reanuda el partido. Avanza con la pelota Franco Barale. La juega para Ramírez Barrios. Entrega para Robinson. Apunta a Robinson. ¡Doble! Primeros puntos para el norteamericano. Donald Sims. Santos. Saavedra de tres. Buscando Robinson. Que apunta de tres, tiró y erró. Rebote largo de Saavedra. Buscando Sims. Doble para el pato de Villa de Arres. Un minuto y medio para el final del primer cuarto en el Palacio Peñarol. Biguá lo gana por 7 frente a 15, 20 a 13 el marcador. Hay cambios en el conjunto argentino, se retiran tanto Barale como Cosolito a la cancha. Juan Brusino con la 5 y con la 13 Rodrigo Sánchez. Y allí aparece Brusino. Sánchez, la perdió Sánchez. Rud Sims. Sims, ataca el aro. Se venía Ramírez Barrios y llegó la técnica.
Y llegó la tan anunciada técnica. Que fue técnica al banco, no al entrenador, ¿no? Porque la reacción más que nada de Vidal, creo que fue ahí, ¿no, Alén? Sí, viene por ahí. Viene por ahí la falta técnica. Único tiro para Robinson. Viene Brandon. En boca. También igual, número 0, Gonzalo Álvarez. Ahí está la penetración de Sin Robinson, que va a marcarlo, lo que reclama Biguá, entendiendo que hay falta. Ahí fue hacia arriba, yo no veo la falta, pero Biguá reclamaba eso, le costó un técnico, se desenfoca del juego, peligrosa situación. Sánchez, Anderson, Ramírez Barrios, Brusino, marcado por Saavedra. Brusino erra, rebote de Rudd. No para más. Rudd hasta abajo, saca la falta, va a tener libres. De Anderson la falta, la primera personal, la tercera colectiva en Quimsa. Y le sigue corriendo, ahora fue Rudd. Primera falta campo personal, a campo, de costa a costa, condujo el ataque, ahí va la penetración, la falta. Que le cobra el juez, baja los brazos, claro, que le da dos lanzamientos a Rudd. Reingresó Kevin Hernández en el conjunto santiagueño al banco Anderson. Primeros minutos en la tarde para Santiago Moglia. En Biguá dejó su lugar el jugador Gonzalo Álvarez. Bueno, lanzamientos libres para Víctor Rudd. En Biguá viene Rudd con el primero, erra el primero. Busca aumentar la diferencia. El conjunto uruguayo que está ganando por 6. Segundo de Víctor. Ahora sí adentro. La trae Brusino. Hernández. Pide Robinson. Apunta Brusino de tres, triple. De tres, Juan. Brusino. 10 segundos para el final del primer cuarto. Tiene una falta para dar el equipo argentino. Rudd. Va de tres, triple. De tres, Víctor. En el cierre de los primeros 10. Biguá gana frente a Quimsa de Argentina por 7. 24 a 17. Pausa, ya venimos. Bueno, está ganando Biguá por 7, Gato. Y hoy entró enchufado, principalmente desde la defensa. Empezó a generar, estuvo muy bien. También en ataque, 24 puntos en un cuarto, es mucho para el que venía generando Biguá. Aparecieron los triples, pero principalmente los goles de corrida, que es lo que le preocupa, de posesiones rápidas, en ataque rápido, en transición. Y ahí lo aprovechó Biguá para sacar ventaja máxima. De 7, 24-17 en este primer cuarto. 7 puntos para Donald Sims, goleador del partido. 5 para Cosolito en el elenco argentino. Hay diferencias en pérdidas. 5 balones perdidos tiene él el conjunto argentino. Tan solo 1 el equipo uruguayo, que dominan robos 4-0 en ese rubro.
repasamos lo que será la agenda de partidos televisados para lo que se nos viene mañana, 20:15, en cancha de Unión Atlética Hebraica Maccabi Aguada. El viernes también 20:15 van a estar jugando Olimpia Urupan. El domingo 20:15 Biguá Aguada en Villa Biarritz. El lunes 20:15 Goes Hebraica Maccabi. El miércoles de la próxima semana Defensor Sporting Aguada también 20:15, mientras que el jueves 22, cerrando la actividad de Liga Uruguaya este año, 20:15 en Olimpia, las Alas Rojas reciben a Nacional. Se juega el segundo cuarto del partido y pelota perdida para Quinza. Reclama el equipo argentino, va a ser pelota para Bigoa. Y es clara la protesta, quieren que miren la tele, ahí la van a ver, a pedido del entrenador, no creo. Fue muy decidido, el referee cobró que la recuperara Roja, que sacaba el equipo de Biguá. Ahí están hablando entre los jugadores, van a ver. Hay que ver si lo van a revisar, ahí van los dos jueces a ver la jugada, que fue enredada. Y ahí está el pase, que intenta, hay un toque del hombre de Biguá, claro, parece, se desvía la bola, Roja la tira, inclusive hay que ver la reacción de Roja, que enseguida se detiene y vuelve a defender, pero hay que ver qué dan los jueces, lo que deciden. Brusino, se cruza Rojas, ¿la toca? Ah, sí, la toca. Totalmente, porque cambia el sentido que va girando hacia un sentido, enseguida la toca, gira hacia otro, ahí se ve claro cómo cambia, hay una negación de pase, denay lo que se dice, negando Rojas, ahí el pase para que no reciban esa defensa que le están haciendo de presión. Rectifica el árbitro que había cobrado, rectifica, se corrige, repone Quinza en ataque. Bueno, saque de costado para el equipo que dirige Córdoba. Buscaba Pérez. Tiene que reponer Biguá. Dominando Víctor Rudd. Marcado por Acevedo. Apunta Ruth, doble. Diferencia máxima en el partido para Biguá, que ahora gana por 9. 26-17 el marcador. Y la rotación de plantel que Quinza no está dando resultados, no está enchufado en el juego hoy. Tiene que reponer Brusino. Entregando para Pérez, Agustín Pérez. Otra vez, Brusino. Tapa de Santos. Y qué buena fue la ayuda, se soltó Santos después que lo había superado. Ahí la recuperación, la tapa, la tira afuera, repone de nuevo Quinza. Pérez, Brusino. Perdí Acevedo, Rub. Adentro para Santos, erró. Erró Santos. Erró el dominicano. Segundo técnico al banco. Segundo técnico al banco de Biguá. Por la protesta, un toque de re. En el lanzamiento, un toque de re. Ahí pide que vean la jugada. Cuando intentan lanzar Santos, se le cruza adelante, ahí la tenemos. Gracias, compañero. Ahí está Santos, que va al aro, salta a taparla. El lanzamiento. Ahí pegan el aro, pero toca la red, claro, pero ya estaba saliendo del aro. Hay que ver lo que entienden los jueces, ¿no? Ahora vino el técnico, un lanzamiento más. Igual estaba jugando espectacular, está jugando muy bien en defensa, en ataque, pero esto lo saca de juego. En Boca Pérez, el libre.
Tolerancia cero también de los árbitros. Recordar que una técnica más a la banca y Diego Cales descalificado. Ya lleva dos, Diego. Sánchez con el balón. Rodrigo Sánchez. Agustín Pérez. Buscando Sánchez. Tule. Estamos en vivo, producción Tenfield. Grupo B de la Champions. Ganando Biguá por 6. Martín Rojas con Víctor Ruud. La cortina de Santos. Apunta a Ruud. Torcido. Se quedaba Hernández con el rebote. Pérez. Acevedo. Acevedo erra. Le cayó a Brusino. Más de 15. Brusino. Cortinado por Hernández. Brusino va de 3. Tira y erra. Al rebote el dominicano Santos. 7:40 para el final del primer tiempo. Hubo falta contra Ruud. De Kevin Hernández. La falta, la segunda personal. Primera colectiva en 15. Y a Biguá no le sirve la protesta, lo saca de juego. Está bien, está enchufado, está bien en defensa. No ha encontrado 15 como solucionarlo. Ahí también protesta que con el juego del Nacho argentino, pero este pensamiento es claro, no está pecho con pecho. Giró el cuerpo, está bien cobrada la falta. Vidal y Sims adentro. En Biguá afuera Saavedra y Rudo. Bueno, tiene que reponer desde abajo en zona de ataque Vidal. La jugó para Rojas, pone para Santos. Otra vez un problema con el reloj. Se para el partido. Sí, el problema es con el reloj de contralor, no con el de los 14 segundos, de los 24. Bueno, en este caso eran 14, que estaba bien. A segunda hora va Peñarol por su segunda victoria en el grupo C de la Champions. Hoy frente a Flamengo de Brasil. Que ayer perdió con Instituto. Vidal, Martín Rojas. Llega Sims. Vale. Vale el doble. Y saca también la falta. Y es claro que vale el doble porque se le va por la línea ahí. Cuando intenta negar, regala la línea, va hacia el aro. Ya había pegado en la tabla, o sea que la bola viene bajando. Y ahora le da situación de 3 puntos, porque vale gol, tiene un lanzamiento más Sims. Del número 5. Primera falta personal. Siendo la primera personal, la segunda colectiva en 15. Único lanzamiento libre para Sims. Erró. Brusino Pérez, Brusino. La marca de Vidal, Acevedo. Pérez. Acevedo. Apunta de 3. Erró. Salta Hernández. Recoge el rebote. Falta en el ataque de Hernández. La tercera personal del número 91. Tercera colectiva también en el equipo argentino. Y fue claro, cuando arranca Hernández hay un rodeo sobre Santos. Santos se lo dice al otro juez. Ahí vemos cuando va el córner ahí que recibe. Lo enfrenta cuando arranca. Le pasa el brazo por abajo. Lo agarra, lo que se le dice el rodeo. Y cobra la falta. Vidal Santos, volcada. Diferencia máxima en el partido para el equipo que dirige Diego Cal. Ahora Biguá ganando por 10. La tiene Agustín Pérez. 6:40 para el final del primer tiempo. Pérez ataca el aro. Rebote de Santos. Vidal. Otra vez se viene Biguá. Sims. Pide Moglia. Vidal. Adentro para Santos. Y está sólido Biguá porque está bien en defensa. Después en ataque genera sesión de esta pérdida. Está muy bien Biguá en el juego. Sí.
Pérez. Ponía para Anderson. Hay falta de Santos. La primera personal del dominicano, la primera colectiva ambigua. Y hay una intención de cargar a Santos. Saben que es el único grande, grande que tiene ambigua, que puede contener ahí. Primero Fernández y ahora el extranjero que lo busca. Bruxino la juega para Sánchez. Pone para Anderson. Anderson. La falta es de movilidad en el bloqueo defensivo. La primera personal de Santiago, la segunda colectiva ambigua. Y si fue tarde el bloqueo, no estuvo atento con Sábado. No lo bloqueó, no lo sacó, lo aprovechó para tomar el rebote, el cachetazo, la falta, y dio dos lanzamientos a Quinza. Bueno, dos tiros ahora para Rodrigo Sánchez. Prepara el número 13. Viene Sánchez, erra el primero. Segundo libre para Sánchez. Ahora sí adentro. Avanza con la pelota el Pepo Vidal, el capitán de Biwa. Entregó para Martín Rojas. Deja ahora para Sims. ¡Ayuda, Seba! ¡Ayuda que no tira el tucho! Sims. De tres. Tira y erra. Saltaba Pérez. Llega Pérez. Sánchez. Brusino. Anderson. Brusino va de tres. Salta Anderson. Descarga para Brusino otra vez. Ahora sí, triple. De tres, Brusino. Cal pide minuto de tiempo. Y en el mismo lugar donde estaba el primero, lo robó. El segundo tomó el rebote el compañero. Giró, lo vio solo el nuevo y dijo, bueno, ya lo tengo tanteado, la anterior me quedó corta. Esta fue adentro, enseguida el tiempo de Cal, que fue esta pequeña reacción del equipo de Quimsa. Ya lo escuchamos. Martín, Luis, Donald y Pepo. Big, go to Martín's side. You receive. Is Luis coming from the other side? Está Luis. Vení y juegue en este 2x2. ¿Ah? Pepo, andate allá a la esquina. Donald, it's 2 or 3 step backs. Martín, vos venís esta vuelta para jugar the fast if nothing happened then. Yeah, ice and everything, so... Yeah. Okay. ¿Ah? Luis, por más que sea fondo, caele profundo que él tiene acá y tenemos ahí la otra situación esa. ¿Ah? Hey, keep going in defense. Seguimos igual en defensa. ¿Vale? Y bueno, es claro la intención de seguir bien en buen camino. Tenía los dos tiempos, pidió uno para cortar. Habían sacado ventaja máxima de 10. Ahora hace un parcial de 4-0 para ponerse a 6. Con ese triple, con el libre que vino del técnico, para ponerse a 6 puntos. 9 puntos para Sims, máximo anotador del partido hasta ahora. 6 tiene Brusino en el equipo argentino. Otra vez Vidal con el balón. Se reanuda el partido. Controla Víctor Rudd. Lo jugó para Rojas. Puso para Sims. Hubo falta contra Donald. De Brusino, la segunda personal. Es la cuarta colectiva en Quimsa. Queda en penalización. Y la reconoce enseguida. Tenía una falta más para dar. Lo había quebrado, habían cambiado de hombre. No había quedado bien parado. Fue clara la falta. Santos amaga a Sims, manda fuera a Anderson. Vuelve Robinson en el equipo de Quimsa. Sale el número 13, Rodrigo Sánchez. 5-0-2 para el cierre de la primera parte en el Palacio Contador Gastón Guelfi. Rudd gana Santos. Santos cerra. Rebote de Acevedo. La sube Pérez. Llega Pérez. Saca la falta. Va a tener libres. De Rojas. La falta, la segunda personal de Martín. La tercera colectiva ambigua. Y de costa a costa. Porque recibió, no lo paraba nadie. Ahí siguió.
nadie lo cerraba. Fue Roja el que se decide a ir fuerte al FAU para que lo convierta. Y en la penetración, la falta y va a la línea. Primero de Agustín Pérez, impecable adentro. Segundo libre de Pérez, también adentro, acorta la diferencia Quinza, llegó a perder por 10, está perdiendo por 4. Y es un parcial de 6-0. Ahora se viene Rud, doble. Brusino con el balón, le sale Vidal. Robinson. Hay doble ahora de Robinson para Quinza, que otra vez se pone a 4. Rojas poniendo para Donald Sims. A distancia de 3, Ro busca Santos. Ganaba Acevedo. Brusino. Acevedo, doble. A dos. Se pone el equipo argentino. Cal vuelve a pedir minuto de tiempo. Y ahora corriendo la cancha. Lo aprovecha. Había sacado ventaja de 10. 30-20. Ahora le hace un parcial de 10-2. Para ponerse a 2 puntos. Enseguida Cal, que gasta su segundo tiempo. Preocupado porque el equipo ahora no anota. Y por el contrario, quizás se le vio el aro corriendo la cancha, con situaciones de ataque rápido, con falta. Achicó, se puso a un doble, 32-30. Escuchamos acá. Venís por Martín, atendeme. Let's go on Hornap, ¿está? Vamos a ponerlo cerca ahí en el poste, ¿está? Donald, esta diagonal, Víctor here, ¿ok? Luis. Fuerte, ¿está? Tiene la ventaja contra Acevedo, Golcho. He got the one on one against Acevedo, two there. ¿Ok? Esa situación, Gonza, fíjate acá. After the shot, come back. ¿Ok? Vamos. Y ahora es Quimsa que saca ventaja corriendo la cancha. Lo que le decía hoy, primero fue igual, logró controlarlo. Después. En ataque estacionado le cuesta mucho a Biwa porque tiene que buscar a Sina, a Ruth, que lo están defendiendo duro. Precisa que aparezca alguien más el equipo de Villaviarro. ...3:44 para el final del primer tiempo del partido. Perdía por 10, Quinza. Sims, Vidal. A punta de 3, muy corto. Va Quinza para empatarlo o para pasar. Ya cruzó Robinson. Lo espera Álvarez. Entregó para Anderson. Anderson, dobles. Empata el partido. Y el juego interno lo mandan a Anderson con Santos, que está desgastado, que está cargada de faltas. Y ahí es la clave del éxito. Están 32 iguales. Biguay, Quinza. Álvarez de 3. Muy pasada. Falta contra Santos. Del número 21 de Eric Anderson, la segunda personal. Y ahí en la lucha por el rebote, Santos que intimida, que va a buscar el rebote, que está fuerte. En el bloqueo, cuando vio que perdía la posesión, porque Santos ya la había tomado, vino la falta. Volvió Ramírez Barrios en el equipo argentino, se retiró Sebastián Acevedo. Libres para el dominicano, viene Santos con el primero, impecable adentro, vuelve a pasar Biwa. Los dos adentro de Santos. Anderson, rebote de Santos, Vidal. Santos
Santos Serra, Sims Dulnes. Y ahí fue Cosolito que falló porque se fue fija que la bola tomaba, dio una vuelta en el aro, Sims que estaba atento, tomó el rebote solo y convirtió a la bola. Ahora la tiene Franco Barale, la juega para Robinson. Robinson de tres, erró. Rebote largo de Gonzalo Álvarez. Rud Vidal. Biguá ganando por 4. Busca aumentar la diferencia. Casi la pierde Sims. Cuenta regresiva en 6. Sims, Vidal. Vidal de 3. Erró. Rebote de Robinson. 1.40 y se termina la primera parte. Franco Orale. Barale, Anderson, Ramírez Barrios, de 3, erró. Se queda Vidal con el rebote. Volea larga para Rud. Descarga para Sims. Sims, tapa de Anderson. Va a ser pelota para Quimsa. Y ahí está la penetración de Sims. Ahí viene la tapa. Luego le pegan el brazo, ahí intenta recuperar a Sim, que parecería que es el que la tira afuera, para mí, con mano izquierda, cuando intenta recuperar. Sims parece, hay que ver, los jueces lo van a ver. Ahí la vamos a ver de nuevo. Ahí está la penetración, lo quiebra, cambio de dirección. Ahí viene la tapa, fue buena la tapa. Ahí pegan el brazo de Anderson, después para mí pegan a mano de Sim que la tira afuera. Va de nuevo. Es claro, Sim que la tira afuera, ¿no? Le da un manazo con la izquierda ahí. Ahí viene el contacto. Inclusive es el que marca la dirección. Es fina igual, ¿eh? Es fina, es pero fina. Fíjate la dirección de la bola, cómo le pega, porque si Anderson intenta meter para adentro, Sims es el que le pega el manazo para tirarla para afuera. Para mí, hay que verlo dicen los jueces. Ahí está, en la tapa, Sim, cómo le pega a Sim, es hacia dónde va la bola, porque... Sí, Anderson, pero para mí toca a Anderson después, Gato. Sí, está media rara ahí, ¿no? Para mí toca a Anderson en última instancia. Pelota de Quimsa. Ratifican, pelota para Quimsa. Se está terminando el primer tiempo del partido. Sims finalmente mandó fuera. Barale. Último minuto de la primera parte. Cosolito, duele. Ya cruzó Álvarez. Un doble, la diferencia de Biguá. Otra técnica. A Vidal, la primera personal de Pepo, la cuarta colectiva en Biguá. Y primera personal para el número 4. Hay que ver la jugada porque la cortina para dejar solo a Ruth. Ahí viene la protesta del ruso del juez, el técnico. Ahí viene la salida. Único libre de Barale adentro. Y ahora se pone a 1.15. ...40 segundos con 9 para el cierre del primer tiempo en el Palacio Contador Gastón Guelfi. Tienen que ver el reloj porque la posesión me parece que sigue desde el momento que es la falta. Entonces van a verlo, a ver cuánto le quedaba, porque lo volvieron a 14. No, pero tiene que seguir desde lo que ahí le quedaba está, a Biguá. Desde lo que le quedaba a Biguá, lo que están viendo los jueces. Está ofuscado Vidal hoy. Y está fuera de juego, pasó desde el banco protestando. Estaba bien Biguá, lo decíamos, había sacado ventaja 10, se desenfocó un poco con los jueces, creció también el equipo de Quimsa.
Y hay que ver cuánto queda de posesión. Vuelve Hernández, se va Anderson en el equipo argentino. Le quedan 14 finalmente a Vidal. Dominando Vidal, el pase que viene para Sims. Busca Biguá, Vidal otra vez con Sims. Sims. ¡Entró! ¡Triple! ¡De tres Donal! 14 puntos para el máximo anotador que tiene el partido. Y ahora Córdoba pide minuto de tiempo. 26 segundos con 6 para el cierre de la primera parte. Ganando por 4 el equipo uruguayo. Y qué jugador de calidad, porque lo buscan. Se juntan con Luz de un lado, también a veces con Santos. Ahí sale. Intenta ir hacia el aro. Paso, retirada del triple. Escuchamos al técnico argentino. Necesitamos tomar un tiro y terminar con eso. Que le queden 2 o 3 segundos para atacar. Está, no nos apura Don Harry A for Shuri. Don Harry A for Shuri. Vamos sistema de continuidad, Franco. Vamos sistema de continuidad. Sin llamarlo, venite a tu izquierda. Venite a tu izquierda. Kevin, llegás. Continuidad, le damos a Fabi. Está. Cortamos y seguimos jugando. Y cuando queda poco tiempo. Buscamos situación de tiro. No apresurarnos el tiro para dejarle un tiro a ellos. El balance, les va a quedar casi. Sí, y ahora quiere jugar una posesión sola, porque igual que le pasó con el técnico que le cobraron a Vidal, ya están 4 faltas. Ahí está el intento de penetrar, se detiene hacia atrás, paso de retirada, el triple de un jugador que tiene una calidad tremenda. Se cierra la primera parte. Avanza con la pelota Franco Barale. Marcado por Vidal. Ahora la tiene Ramírez Barrios. Y ahora Robinson. 12 para el final. Busca Robinson. Doble. 6 segundos y se termina. Sims. 2. Donald. Santos. Para mí no vale. No vale el doble de Santos. Es el final del primer tiempo. La van a ver de cualquier manera. Y para mí fue claro, cuando se prenden las luces, que suena la chicharra que termina el juego. La tenía en la mano Santos. Esperemos que no nos equivoquemos. Ahí está Sims. Fue en la descarga y la penetración. Todavía está en la mano, ya había terminado el partido, ya está en cero el reloj, no vale el gol. No valió. 39 a 37, el final de la primera parte, ganando Biguá frente a Quinza de Argentina. Pausa, ya venimos. Toda la acción del torneo en las redes sociales oficiales. Twitter, Instagram y Facebook. @BCLAméricas.
y pasaron los primeros 20 minutos de un juego que estuvo entretenido. ¿Por qué? Porque Biguá mejoró. Se ve que a los equipos el descanso le hace bien y la continuidad le hace mal, porque en la previa Biguá venía de jugar un mal juego, quién sabe, venía de ganar, pero hoy Biguá se llevó todos los méritos hasta los 7-26 del segundo cuarto, porque había sacado ventaja 10, porque estaba sólido 30-20. En el primer cuarto sacó ventaja de 7-24-17, con un mejor juego colectivo, con Sim, con una defensa durísima, principalmente sobre su goleador Robinson, que lo sacó del juego. Primero fue Álvarez, luego fue Roja, que lo tomó, y ahí sacó ventaja, se hizo fuerte con Ruth, con ese hombre que está fuerte, también con Sims. Vidal manejó los hilos hasta que se fue un poquito del juego, y ahí empieza a generar goles de ataque rápido, controló el ataque rápido de Biguá, y ahora fue en ese posteo con Santos, que lo están desgastando. Ahí primero Fernández, ahora el extranjero que se le va abajo a jugar para desgastar al único grande, al único 5 que tiene Biguá. Ahí empieza a cortar, es un parcial de 14-2, principalmente en la salida rápida, para hacer un parcial de 15-20 en este segundo cuarto, y en un total de 39-37 a favor del equipo local, diferencia de 2 para Biguá. Tiempo de pausa. Es una producción de Tenfin para BTV.
Seguimos en vivo desde el Palacio Peñaló. El contador Gastón Welfi fue final del primer tiempo por la Basketball Champions League. América se victoria de Biguá. 39 para el Pato, 37 para Kimsa. Donald Sims es el goleador del partido hasta el momento. Tiene 14 puntos, 8 tanto para Ruth como para Santos. En el equipo uruguayo, en el equipo argentino, hay 7 puntos de Brandon Robinson. También 7 del capitán Mauro Cosolito. Biguá ha lanzado 12 de 23, 52% en dos. 11 de 25, 44% en ese rubro. Para Kimsa tiraron mal los dos en triples. 4 de 15, 27% para el elenco uruguayo. 3 de 12, 25% para los argentinos. 3 de 5, 60% en libres para el Pato de Villa Biarritz. 6 de 7, 86% en ese rubro para los de Santiago del Estero. Más rebotes tomó Kimsa, 26 a 20 de su rival. Dio 2 asistencias más. Biguá, 7 a 5, perdió el doble de balones el elenco argentino, 6 a 3 en ese rubro. Se transformaron en 8 puntos tras pérdidas de Biguá ante tan solo 3 de Kimsa. Trajo más puntos desde la banca el equipo argentino, 14 contra tan solo 2 de Biguá. Reitero, final del primer tiempo aquí en el Palacio Peñarol. Contador Gastón Welfi, 39 para Biguá, 37 para Kimsa. Pausa y venimos con el complemento. Estamos en vivo por BTV Plus en una producción de Tenfield.
Seguimos en el Palacio Contador Gastón Guelfi. Ya estamos para el segundo tiempo del partido entre Piguá y Quimsa de Argentina, grupo P de la Champions, ganando el equipo uruguayo por un doble, 39-37, Perdomo. Y es lógico que Quimsa del banco encontró soluciones, porque 14 puntos contra 2 solo de Biguá es un problema. Tiene rotaciones más largas Quimsa, puede que los jugadores descansen más. Biguá depende mucho. Nuevamente, repite lo del partido pasado, hicieron 30 puntos entre Donald Sims, entre Ruth y Santos, de los 39 que hizo Biguá. Allí es una de las claves que Biguá tiene que mejorar, pero hoy estuvo intenso en defensa, lo bajó a los puntos que está acostumbrado a hacer Quimsa, con una defensa buena, sólida, fuerte. Eso fue importante. Al principio corrió la cancha, luego se le complicó, fue Quimsa el que corrió la cancha porque el banco le dio mucho más intensidad. Lo último de Diego Cal en el banco de Biguá antes del arranque del complemento del partido. Lo último de Córdoba. Todo pronto para el arranque de la segunda parte en el Palacio Contador Gastón Guelfi. Estamos en vivo, producción Tenfield. Mañana hacemos Hebraica Aguada desde Unión Atlética, partido que estaba pendiente de la 10ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Parale, Cosolito, Ramírez Barrios, Anderson y Robinson, los 5 de Quimsa, Vidal, Rud, Álvarez, Sims y Santos. Los 5 de Biguá. Ambos con el equipo abridor, ¿no? Ya se juega el segundo tiempo del partido. Vidal. Sims, Vidal. Rud, doble. Parale. Apunta Ramírez Barrios, cerra. Salta Santos, consigue el rebote. Avanza con la pelota Vidal. Sims, devolviendo para Vidal. Álvarez, buscando de tres, tiró y erró. Rebote de Barale. Y ahora Cosolito de tres, erra también. La va cediendo Sims. Presiona Cosolito. Apunta Donald. Otra vez Sims. Álvarez de tres. El rebote de Franco Barale. Va buscando Barale. Doble. 1:20 de juego del segundo tiempo. 41-39 el marcador. Álvarez entregando para Santos el pase que viene para Sims. Adentro para Santos otra vez. Se le va la pelota a Anderson. Y le llovió en la defensa, la cortina directa. Cuando Sims penetraba, le saltaron en la ayuda. No lo dejaron lanzar, quiso asistir. Interceptó la bola. Sacó Vidal. Hubo falta de Cosolito contra Sims. La primera del capitán argentino, primera colectiva en Quimsa. Y Cosolito que lo sigue, hombre a hombre, le levanta la mano para que no tire y lo complica Sims por diferencia física. Saca Vidal desde abajo en zona de ataque. Entregó para Santos, devuelve para Vidal. Ahora la tiene Rud. Rud. ¡A de tres! ¡Triple! ¡De tres, Víctor! 13 puntos para Víctor Rud. Los 5 tantos de Biguá en el segundo tiempo son de él. Anderson, doble.
La va trayendo Vidal. Marcado por Barale. Vidal, Álvarez, Vidal. Cortina de Santos. La pasa mal Vidal. Ramírez Barrios, Cosolito. Barale. Buscaba descargar para Robinson. Recuperó Vidal. Álvarez. Descarga mal Álvarez. Cosolito, Robinson. Robinson, corrige Ramírez Barrios. Tulle. Primeros puntos de Ramírez Barrios en el partido. Quien fuera campeón en este escenario con Cordón en el pasado metro en el básquetbol uruguayo. Se levanta Rud, otro doble de Víctor. Pasa a ser el máximo anotador del partido. 15 puntos para él, 7. Todos los de Uruguay en el complemento. La tiene Fabián Ramírez Barrios. Entregando para Robinson. Doble. Y precisa que aparezca otro más porque eso a Víctor no le va a dar. Buscan mucho lo que hace Rud porque Álvaro intentó, no pudo. Mar, el error Vidal que tampoco consigue goles y está complicado. Hacemos Peñarol Flamengo a segunda hora. Grupo C de la Champions. El doble ahora de Santos. Convierte el dominicano para el equipo que dirige Diego Cal. Barale entregando para Ramírez Barrios. El pase que viene para Anderson. Anderson, doble. 6 minutos para el cierre del tercero. Vidal Sims. La perdía con Cosolito. Barale, no para más. Barale, doble. Pasa Quinza. El equipo argentino ahora gana por 1 frente a Biguá. Rud puso para Vidal. La jugó para Álvarez. Amaga Álvarez. Amaga Vidal. Saca la falta. De Barale. La falta la primera personal del número 9. La segunda colectiva en 15. Se viene Rojas al banco Álvarez en vivo. Y fue muy buena la defensa del Cosolito sobre Sims. Lo tiene controlado. No pudo hacer nada. Sim. Lo marcó muy bien. Lo deja pasar. Le cierra al lado derecho. Y después, como es más alto, va con brazos altos para que lo lance. Lo aprovechó Quinza, que corriendo la cancha pasó en el juego y sacó ventaja de 1. Va a ser saque de costado para Biguá. Ya lo hizo Víctor Rud. Dejó para Vidal. Entregó para Rojas. Soltó para Sims. Cuenta regresiva en 6. Apunta Sims. La gana Anderson, hubo falta. Del número 21 de Eric Anderson, la falta es la tercera personal en el equipo de Kimsa. Finalmente se la terminan pitando a Robinson. A Brandon Robinson, la primera personal, tercera colectiva en Kimsa. Levanta los brazos Robinson, ¿qué pasó? Bueno, le vino bien porque Santos le está dominando la tabla, se está cuidando, solo tiene una falta. Y está con éxito en la tabla. Volvió Brusino, se retiró Barale en el equipo argentino. Santiago Vidal para Donald Sims. Cuenta regresiva en 4. Tiene que buscar Biguá. Va Vidal de 3, cerró. Rebote de Anderson. Y ahora Robinson, erra Robinson. Pero hubo falta. Del número 42 de Martín Rojas, la falta, la tercera personal, la primera colectiva en vivo. Y se metió entre medio los dos Robinson inteligente, hizo de stop, detención y tiro. Se elevó, entienden que hay falta, todo el lanzamiento. Primero adentro de Robinson, saca un doble Quimsa, puede sacar un triple. 4:43 para el final del tercer cuarto. En boca los dos.
Brandon Robinson. Vidal, defendido por Brusino. La tiene Rudd. Entregó para Rojas. Se busca de tres. Muy corto. No le pegó a nada. Bueno, momento complicado en el partido para el equipo uruguayo. Y bueno, el ingreso de Robinson. Primero, en ataque. Y segundo, porque frenó a Rudd en el uno contra uno. No ha podido convertir el extranjero. Se queda Santos ahora con el rebote. Se viene Biguá. Sims. Buscando Sims. Saca la falta Donald. Va a tener libres. Ahora sí, la falta es del número 21 de Eric Anderson. La tercera personal. Cuarta colectiva en 15. Quedan penalización. Y ahora sí, se le fue a Cosolito. Lo aguantó de atrás. Ahí lo aguantó. Fue hacia el aro. Se levantó. Y ahí, en el lanzamiento, la falta, posibilidad para que se anoten este cuarto, ¿no, Vanebur? Sí, serían los primeros puntos de Donald. Sale Anderson en el equipo argentino. Reingresa Kevin Hernández también con tres faltas personales. Viene Sims con el primero. Erra el primero. Segundo de Donald, ahora sí adentro. Y hay cambio en Biguá. Saavedra por Vidal, Sims y Rudd, goleadores del partido. 15 puntos para cada uno. 10 tiene Santos, 40 de los 49 de Biguá, la trilogía extranjera. Por un doble, ganando 15 y la pelota. Buscando Robinson, impecable doble. Llega a su punto número 13, el goleador de 15 a 6 en lo que va del segundo tiempo. Toma 4 de ventaja el equipo argentino. Doble de Rudd, ahora para Biguá, que se pone a 2. 53 a 51 el marcador. 3:20 para el final del tercer cuarto. La tiene Cosolito, la juega para Robinson. Otra vez Robinson, tira y erra apenas. Rebote de Santos. Va Biguá para pasar o para empatarlo. Sims. Se entreverá Donald. La pierde Sims. Pelota para Quinza. Y qué bola perdió en qué momento. Como decía recién, tenía para pasar con un triple, con un doble empatar, pero esa pérdida ahí fundamental. Nuevo cambio en 15. Reingresa con el 13 Rodrigo Sánchez. Se retiró Mauro Cosolito. Brusino buscaba Hernández. Lucha Santos. La consigue Santos. El dominicano entregando para Rudd. Cruza Víctor. Se viene Rudd. Y de falta Santos de Kevin Hernández. Y termina siendo falta el número 91 de Kevin Hernández. La cuarta personal son tiros porque ya está en colectivas 15. Y hay una intención de defender la cortina directa, lo que le llaman push. O sea, que el grande expulse a Santos, que es el que lo viene a cortinar, para que para no darle la chance a Ruiz que aparezca atrás de la cortina tirando el triple. Empezó el juego de te choco, me chocas, ahí está. Ahí lo expulsa para que quede lejos cuando pase en la cortina del pica, ahí va de nuevo, y ahí en el tercer intento le cobra la falta con una actuación que el juez no compró. Los primeros minutos en el partido y en el torneo para el número 34, el ecuatoriano Brian Carabalí, 2-14, 23 años para el jugador de 15. Y fue Ruth el que le dijo al juez que tenía una cadena, estaba ahí, se saluda Ruth con Robinson. Se ríen los dos porque fue Rudd el que lo mandó preso y que tenía una cadena ecuatoriana que no podía jugar. Los jueces no se habían dado cuenta y lo vieron y le mandaron sacar la cadena. Había un Carabalí en algún plantel de fútbol también de Ecuador. Claro, es un apellido tradicional del país ecuatoriano.
Ah, bueno, muy bien. No sabía que conocía tan profundamente los apellidos. Y no, pero en diversos equipos, en selecciones, siempre hay un Carabalí. Un Quiñones. Un Quiñones, un Valencia. ¿Un Díaz? No, Díaz se sacó. Bueno, ¿qué pasó con los libres de Santos que Vanegur me distraía? Uno de dos. No, usted se distrae solo, qué distinto. A un punto Biguá, 53 a 52 ganando 15. Robinson, 2-14. Ahí viene Carabalí. Defendido por Álvarez. Lo presionan al ecuatoriano. Pelota dividida. Y va a ser balón para 15. Con 6 segundos en la posición, va a retornar Ramírez Barrios. Fue corta la estadía de Carabalí en cancha. Bueno, ya lo peló a Carabalí. Le llegó más tiempo sacarse la cadenita que lo que estuvo en cancha. 2-0-8 para el final del tercer cuarto. Ya repuso Rodrigo Sánchez. Entregó para Robinson. Cuenta regresiva en 4. Presiona Biguá. Se le va la posesión ahora a Quinza. Pelota para el equipo de Villa Biarritz. Y fue buena la presión, de que va poco posesión, ahí lo atraparon. Saavedra se prendió y que vino la cortina directa también y al recupero. Tiene la chance de pasar otra vez el equipo de Cal. Sims. Busca Donald, 4 para el tiro. Donald, Saavedra, ahora. Saavedra de 3, no vale. Se le van los 24, ahora Biguá. Biguá que tiene solo una falta de equipo. O sea, tiene 3 faltas para dar en el cierre. Lo va subiendo Brosino. El pase que venía para Acevedo. Falta de ataque. De Ramírez Barrios, la falta, la segunda personal. Y una cortina espalda roja que le tiene que avisar. No le avisó, se la comió toda, fue dura la cortina, iba solo. Pero el juez interpretó que hubo falta en la cortina. 1 minuto y medio y se termina el tercero. Otra pérdida del pato de Villa Biarritz. Y Ruth que está con el cordón desatado, su peligro. La tiene Brosino, el pase que viene para Acevedo, entrega para Ramírez Barrios, va dejando para Rodrigo Sánchez. Brosino nuevamente, descarga Robinson, Acevedo de 3, triple, de 3 Acevedo. ¿Y en qué momento? Penetración, descarga, apareció solo de 3. Saca 4, otra vez Quinza. Jugamos el último minuto del tercero. Sims, de 3, muy corto. Se quedó Brosino con el balón. Ya la jugó para Robinson. Busca aumentar la diferencia el equipo argentino. Sánchez con doble y falta. Un libre para Sánchez. Y fíjate, si te andas así, tenés 4 faltas para dar. En la anterior te comes un triple, ahora un doble y foul. Un cierre espantoso para el Biguá. Está como Sánchez, le gana posición con diferencia física. Roja quiere caer arriba. Jugada de 3 puntos, le pueden hacer 6 puntos con 3 faltas para dar. De Rojas la falta fue la 4ª personal. Segunda colectiva recién en Biguá, donde se vino Santiago Moglia, se retiró Donald Sims y donde reingresó Santiago Vidal en lugar de Manuel Saavedra. Único tiro para Sánchez. Convierte Sánchez. Y sacó 7-15. A ver cómo sale Biguá de este momento del partido. Cuando se está terminando el tercer cuarto. Vidal. Pide Moglia. Pierde Vidal. Gana Sánchez. Ramírez Barrios. Brosino. Tiene faltas para dar todavía
Biguá tiene dos colectivas. ¿Se habrán enterado? 6 segundos para el cierre. Brusino. Brusino. Final del tercer cuarto. 7 arriba, Quinza. Gana ante Biguá. 59-52. Pausa. Venimos para los últimos 10 minutos del encuentro. Ya estamos para el último cuarto del partido en el Palacio Contador Gastón Guelfi. Y ahora fue Quinza que se llevó el juego 22-13 en el tercer cuarto. Estuvo mucho mejor en las rotaciones, en el juego interno. Biguá apareció solo Ruth y un punto de sí. 13 puntos, poquísimo. Iba ganando, tenía diferencia de 2 a favor. En este cuarto diferencia de 9. A favor del equipo de Quinza, en la general gana por 7 Quinza, que lo desgastó al equipo de Biguá. 13 puntos para Brandon Robinson, goleador en el ganador parcial. 17 para Rudd en el equipo de Villaviarritz. Un cuarto con pérdidas para el equipo de Biguá. Llegó a 10 en el total el conjunto uruguayo. Había terminado con tan solo 3 en el primer tiempo. Es decir, 7 pérdidas en 10 minutos de juego. Bueno, llegó a tener 10 de ventaja Biguá en el juego. Ahora lo pierde por 7. Se juega el último cuarto. Vidal. 20-2 los puntos del banco. Busca Rudd. Hubo falta. Va a tener libres el norteamericano. Del 32 la falta. Del 33, la falta de Ramírez Barrios, la tercera personal, primera colectiva en 15. Viene Víctor con los libres. Primero de Rudd. En boca el primero. A 6 se pone el equipo de Villaviarritz. Ahora a 5, segundo también adentro de Rudd. Lo va trayendo Brusino, marcado por Vidal. Buscaba Agustín Pérez. Brusino, Acevedo, Brusino. Presiona Vidal. Sánchez. Libres para Acevedo. De Rudd, la falta, la primera personal de Víctor, la primera colectiva en Biguá. Y qué paciencia y qué bien movieron la bola. Lo que es el extrapase. Primero una descarga, segundo la penetración. Otra vez vino la ayuda, lo dejó solo. Marró, pero con la falta va la línea. Lanzamientos libres para Sebastián Acevedo. Viene con el primero. En boca el primero. Estamos en vivo. Producción Tenfield. Grupo B de la Champions. Ya se viene por el grupo C. Peñarol ante Flamengo de Brasil. Segundo también adentro de Acevedo. Otra vez 7 la ventaja del conjunto argentino. Cruzó Vidal. Moglia Vidal. Vidal Álvarez. Abajo para Santos. Álvarez.
Busca a Santos. La consigue Acevedo. Avanza con la pelota Juan Brusino. Brusino entregando para Ramírez Barrios. Doble de Ramírez Barrios para Quinza. Frena el partido Diego Cal. Pide minuto de tiempo. Y ve que las cosas se complican. Son cortos los descansos que puede dar. No puede sacar a Ruth. Saucuacín se le vino abajo. Entonces tiene que buscar soluciones. Enseguida se vino el tiempo porque ve que la cosa se va, está sólido, está bien el equipo argentino de Quinza. Escuchamos al entrenador de Biguá. Gonzalo, aténdeme. Onside, ¿ok? Luis Víctor, sale Donald acá. Pepo y Santiago. Flair, pick, ¿ok? Si recibe el flair, jugamos ese pick ahí. Están jugando con los chicos, ¿está? Tenemos la ventaja ahí, Luis. Esa cortina caece ya y vemos interior ahí. Están acá en defensa. Soltate, si tenemos que rotar, rotamos. Está esa bandeja ahí. ¡Ey! Falta mucho, falta mucho. Still a lot of time to go. Vamos, 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 vamos. Y bueno, se vienen los cambios, ponerse intenso en defensa. Pero el problema es el ataque. Lo anota, no aparece nadie. Solo Ruth ahora puso a Sin de nuevo. Cambio de igual, pero 8 para 6. Va a reponer Santiago Moglia. Ya la jugó para Santiago Vidal. Vidal con Santos. Le rebota la pelota al dominicano. Bueno, complicado en serio ahora el partido para el equipo uruguayo. Brusino dejando para Pérez. Devuelve para Brusino. Buscando Pérez. Erra, salta Rur. Se queda con el rebote. Se viene Biguá. La pierde Víctor. Y ahora falta de Sims. De Sims en la primera personal, la segunda colectiva en Biguá. Bueno, estuvo bien la falta porque la cobró antes. Si van 4-1, lógico el cansancio de Ruth. Le pegó la bola en el pie ante la presión porque lo defiende. Ahí está el recupero. Cuando va al aro, Sims va a cortar la bola para que no haga de ataque rápido. 4-1, lo van a ver. A ver si consideran que es antideportiva o no. Esto es una jugada igual, la cobra antideportiva. Para mí esto no es antideportiva porque va con el brazo del mismo lado. O sea, no cruza. Ahí va, con el brazo izquierdo. Va a robar la bola, si bien va fuerte, pero va con intenciones de robarla. Hay que ver lo que entienden los jueces. El otro día, en el mismo partido, en el otro partido, la cobra antideportiva. Ahí está, la están mirando de nuevo. Va, si fuera con la derecha ahí a pegarle, es antideportiva. Pero eso es lo que considero yo, hay que ver lo que consideran los árbitros. Porque él va derecho a robarle la bola con intención de jugar esto. Ahí va, hasta le toca la bola a Sims. Yo creo que no es antideportiva, pero hay que ver. Falta antideportiva. Bueno, la dieron antideportiva. Le quedaba la misma sensación que al gato Perdomo. Pensé que la iban a dar como libres para Pérez y pelota para Quinza. Viene Agustín Pérez con el primero. Erró el primero. Segundo de Pérez. Ahora sí, en Boca. Saca la máxima Quinza, diferencia que había tenido Biguá en el segundo cuarto. Va llegando el público de Peñarol también para el partido de fondo. El encuentro ante Flamengo. El equipo de Pablo López buscando su segunda victoria en la Champions. Ahora Agustín Pérez convierte de 3 para Quinza, que se va. Y mirá cómo terminó este recupero. Un libre más un triple, posesión de 4 puntos para Quinza. Rud. Adentro para Rojas, mete la mano Brusino y toca afuera.
30-15 es el parcial que ha colocado Quimsa en poco más de 12 minutos de juego del segundo tiempo. De los 15 de Biguá, ¿cuánto hizo Rud? Rud, 11. Sacó Vidal, entregó para Rojas el pase que viene para Rud. 7-40 para el final del partido. Víctor a distancia, tira y erra, torcido. Se queda Ramírez Barrios con el balón. Larga de Brusino para Acevedo. Falta contra Acevedo que va a tener libre. De Rud, la segunda personal, la tercera colectiva en Biguá. Y esta sí que fue antideportiva. Fue con todo, sin intención de jugar. Fue derecho a la bola y le cortó los brazos. Se viene el tiempo de Biguá que va a intentar recomponer algo. Todavía tiene tiempo, pero tratarse de objetivos cortos, llegar a los 5 minutos a 10 puntos, sería un lindo objetivo. Pero tenemos que mejorar en ataque. Hay que ver lo que dice el entrenador. Cabeza. Víctor, you are here. Martín, ¿está? Vení al lado de Víctor, este pick. Ponele el flare. Donald, you are here. ¿Ok? Hand off and pick and roll. ¿Está? Si no, Martín, los pases y los cortes ahí. Está Santiago ahí para tomar los tiros y se cierra. ¿Estamos? Pico with the opposite side too. No, he come, like he screen it, go away. Ok. Vení. Dale pico entonces. Pico, take the zipper, ok, take the zipper to Donald, Martín, le vas esto ahí, si no le vas al pico. Y bueno, tiene que recomponer rápido en las ofensivas y ponerse más duro en defensa, porque fíjate que Quimsa usó 11 jugadores en el juego, del banco un montón de puntos, hoy cuando trajeron la penalidad en el tercer cuarto iban 20 a 2 del banco. Lanzamientos libres ahora para Acevedo. Invoca el primero. Segundo tiro para Sebastián Acevedo. Se fue 15 arriba. 15 de Argentina. Gana 69 a 54. Busca salida Vidal. Entrega para Víctor. Víctor a punta de tres. Cerra. Salta Rojas. Brusino recupera Donald Sims. Hubo falta de Acevedo. De Sebastián Acevedo, la primera personal, la segunda colectiva en Quimsa. Un tema que hay que tener en cuenta es la diferencia. Biguá perdió por 18 con Minas Tenis y está perdiendo por 15 con Quimsa. Después la diferencia ante estos equipos puede resultar clave para avanzar a una hipotética segunda fase. Sí, pero primero tenés que ganar algún partido, ¿no? Lógicamente, pero en caso de ganar, capaz que queda raliado por la diferencia. A eso digo. La próxima ventana, recordamos, de este grupo B de la Champions va en enero. Entre el 16 y el 18 en Belo Horizonte. Pérez con el balón. Apunta Sánchez, Cerro Sánchez. Va a tener que salir Biguá a buscar afuera lo que no pudo conseguir de local en estos dos partidos frente a Minas Tenis y Quimsa. Rud, Sims, 6.5 para el cierre. 15 abajo, el pato de Villa Biarritz. Vidal va de tres, tira y erra. Iba a buscar a Brusino, le quedó a Acevedo. Ya cruzó Pérez. Pérez, volcada, doble para Quimsa. Y se abrieron todas las calles, nos llegaron las lluvias, todos preocupados por el lanzamiento de tres. Y Dal que no contuvo la penetración y la hundida. Moglia buscando de tres, triple de tres.
Santiago para el Pato. Estos puntos de Movilia son los primeros puntos que trae Biwa desde la banca en el segundo tiempo. Pérez adentro para Acevedo. Tiene que reponer Quinza. Vuelve Varale en el equipo argentino. Se retira el jugador Juan Brusino. Y le quedan 9 segundos de posesión. De tiempo, solicitado por Quinza. Y el entrenador que pide el tiempo para hacer una buena ofensiva. Porque el triple de Loki se pusieron a 14 puntos. Entonces tiene los 3 tiempos. Va a trabajar una buena ofensiva abajo en 9 segundos. Para hacer el gol, lo escuchamos. Hacer gol de Fabi. Hacer gol de Fabi. Saca a Rodri. Saca a Rodri. La llamamos alto, que es lo que ellos tienen escauteado. La llamamos alto, que es lo que tienen escauteado. Seba, Fabi, Franco y Agustín. ¿Está? Entonces, Franco, salís acá. Pasá cerca del bloqueo. Si salís solo, ningún problema. Si no pasa nada, cuando pasa esto, Seba, te vas. Fabi, lo tocas a Agustín, que va a ir al aro. Y después haces esto. Entonces, es muy importante. Es un montón de tiempo. Es un montón, sí, es un montón de tiempo. Dale, Fabi, tú, dale. Y bueno, Córdoba, ¿qué dice? Hay un saque, ya lo tiene escauteado, o sea que no saben lo que hace. Le va a poner el mismo nombre, pero va a hacer otra cosa. 9 segundos, mucho tiempo. Quiere en esta jugada concretar el gol para liquidar el juego. Recupera la pelota Biguá. La sube Víctor Rudd. Puso para Sims. Y apunta de 3, triple de 3 Donal. Y mira cómo se vino. 6-0 el parcial, se pone a 11 puntos el Pato. La ganaba Sims. Se levanta Sánchez, hay doble ahora para Quinza. Ya sacó Rudd. Se viene Sims. Llega Víctor. Rudd. Rojas, Dulne. Rojas. A 11 Biguá, 4.50 para el cierre del juego. Dominando Acevedo. Entregando para Varale. El pase que viene para Agustín Pérez. Devuelve para Franco Varale. Cuenta regresiva en 6. Ahora en 2. Al filo de los 24, el doble de Acevedo para Quinza. Y es lo que precisa, posesiones largas en defensa y posesiones largas en ataque para mantener la ventaja. Rudd, Sims. Esperando Vidal. Cambia para Moglia. Moglia de 3, tira y erra apenas. Se quedaba con el rebote ahora Franco Varale. Llega Rodrigo Sánchez. Gana el rebote. Rodrigo Sánchez. Dulne. Sánchez. 77 a 62 ahora el marcador. 36 de los 77 puntos de Quinza vienen desde la banca. Donald Sims. La jugó para Moglia. Amaga Rudd. Víctor ataca el aro. Doble para Biguá. 3.20 para el final del partido. Varale. Entregando para Acevedo. La juega para Ramírez Barrios. Pone para Agustín Pérez. Varale llega otra vez. Cuenta regresiva en 4. Varale de 3. Erra. Salta Vidal. Se queda con el rebote. Ataca Biguá. Pepo de 3. Corto erra. Dominando Franco Varale. Doble de Ramírez Barrios. Lo va a ganar Quinza.
esta noche en el Palacio Contador Gastón Guelfi. Segunda victoria en dos partidos en el grupo B para el conjunto argentino. Muglia de tres, triple de Santiago. Pérez, ahora con el balón. Retrocede Pérez. Apunta Pérez. Va de tres, cerró. Y va a buscar a Acevedo el rebote. Se le escapa la pelota. Tiene que reponer Bioa. Y bueno, es importante ese triple doble. Como decía con Allen, vamos a ver si podemos bajar la diferencia. Apareciendo los triples. Rud. Marca Ramírez Barrios, que manda fuera. Y dio la sensación que era Favo. Ahí se salió de los dos, muy bien. Le bajó la mano dura. Ahí va la penetración. Cuando entra, demostró la bola, pero creo que la falta fue clarísima. La jugaron para Rud. Busca Rud, convierte el doble, saca la falta. De Agustín Pérez, la falta, la primera personal, la tercera colectiva en 15. Y puede ser jugada de tres puntos para ponerse a 9. Sin Bocardín, la falta de 1.47. Busca hacer un último esfuerzo. El equipo que dirige Diego Cal, viene Rud. Biguá se pone a 9. 1.47 para el final del partido. Acevedo entregando para Robinson. Presiona Rojas, Ramírez Barrios, Acevedo, Pérez. Lo defiende Vidal. Pérez ataca el aro, erra. Ganó Acevedo el rebote. Descarga para Ramírez Barrios. Entregó para Pérez. ¡Dole! Vidal, Rojas, Sims, Rojas, a punta de tres, triple de Martín para Biguá. Se puso a 8 Biguá, Agustín Pérez, Ramírez Barrios. Y que aparezca los goles de Rojas, de Moglia, es cambiar un poco el humor. Último minuto del partido, Barale, Ramírez Barrios. Dejando para Robinson, marcado por Rojas. Robinson a punta de tres, tira forzado y erra. Se queda con la pelota Quinza. Acevedo. Marcado por Moglia. Acevedo, doble para Quinza. Repuso Vidal, Rojas. Llega otra vez Vidal. Rojas tira y erra apenas. Larga de Ramírez Barrios para Robinson, volcado del norteamericano. Se termina el partido de primera hora en esta jornada en el Palacio Contador Gastón Guelfi. Moglia que tira de tres, quedó corto el lanzamiento. 8 segundos para el final. Por tres. Agustín, triple de Agustín Pérez. Pérez. Se cierra el encuentro en el Palacio Contador Gastón Guelfi. Finalmente, por 12, la diferencia de Quimsa en la victoria frente a Biguá. 85-73 el marcador. Y fue justo y merecido. Porque fue más en los 40, si bien en el primer tiempo Biguá se pudo llevarlo ganando por un doble. Luego Quinza en esa rotación, lo que viene del banco, fue mucho más. En ataque estacionado, aparecieron los triples, los goles, también en las corridas, y ahí sacó la ventaja el equipo de Quinza para llevarse en esta primera serie los dos puntos. Y es invicto. Si no estaba contado el último triple, 15 la diferencia final.
88-73 el marcador, Alem. En Kimsa, 15 puntos de Brandon Robinson, 14 de Agustín Pérez y 13 de Sebastián Acevedo, viniendo desde la banca. En Biguá estuvo el máximo anotador del partido, fue Víctor Rudu con 24-18 para Sims. Bueno, ya se viene por el grupo C de la Champions también el partido de Peñarol frente a Flamengo de Brasil. Flamengo que ayer perdió con Instituto de Córdoba. Peñarol que el lunes había ganado frente al conjunto cordobés. Bueno, cerramos. Lo dicho, ya se viene Peñarol con Flamengo.
Bueno, aquí estamos en el Palacio Peñarol. Ya se jugó el partido de primera hora con triunfo de Quimsa sobre Biguá, 88-73. Lo que marca entonces dos triunfos para el equipo argentino, dos derrotas para Biguá, y Minas Tenis en definitiva suma un festejo rumbo ya a Brasil por aquel triunfo en la jornada inaugural frente al Pato de Villaviarritz, en un partido que tuvo un primer tiempo favorable para el dueño de casa, pero después con goleo repartido el equipo argentino, con Brandon Robinson como estandarte, 15 puntos para él, con lo que generó incluso el propio Acevedo, trayendo cosas importantes desde la banca de suplentes. Eric Anderson, siempre líder en la zona pintada, empezaron a construir la reacción que derivó en ese festejo para Quimsa. En el lado de Biguá, 24 puntos para Víctor Rudd, fue el goleador que tuvo el equipo que dirige Diego Cal, 18 para Donald Sims. Nosotros aquí estamos, a la espera del partido de fondo, el que va a cerrar estas tres jornadas a puro básquetbol aquí en el Palacio Peñarol. Después de esta pausa, ya nos metemos en la previa. Se viene el juego entre el Club Atlético Peñarol y Flamengo. Pausa, ya venimos. Entonces